¿Qué tal, amigos? Pues continúan las condiciones de tiempo lluvioso en buena parte de nuestro estado, sobre todo en el interior del estado. Hay lugares donde llueve un poco más, un poco menos, pero en general las lluvias van a continuar durante prácticamente toda esta semana. Como les decía, en algunos momentos lloverá un poco más en algún lugar, en otro lugar un poco menos, después se normaliza y así sucesivamente. Es la característica del temporal. No tenemos ciclón tropical alguno que amenace el país. La tormenta tropical Daniel se encuentra muy alejada en el Pacífico y está entrando en una zona que no es propicia para que se desarrolle. No va a pasar de tormenta tropical, aguas frías y por lo tanto va a empezar a disminuir. Pero, como les decía, está muy lejos de las costas del país, por lo tanto no va a afectar para nada y se va a desvanecer allá en aguas del Pacífico. Lo que sí hay dos ondas tropicales que están cruzando por la zona sureste, también por la zona nuestra, y por lo tanto eso va a traer un plus de lluvia durante los próximos días. ¿Qué tenemos en la imagen del satélite? Aquí podemos apreciar la nubosidad que cubre gran parte del centro del territorio nacional, también el sur, y por lo tanto esa nubosidad está provocando lluvias importantes. En lo que respecta a esta ampliación, podemos ver más claramente cómo ayer en el interior de nuestro estado estaba la lluvia prácticamente cubriendo casi todo el interior del estado, y esa situación se va a repetir casi que día con día. Y en lo que respecta a la onda tropical, la tenemos aquí en esta posición, está cruzando y eso va a dar un plus de lluvia durante el día de hoy. Chubascos, tormentas eléctricas. Así amaneció la zona metropolitana de Guadalajara. La calidad del aire no es tan mala producto de las lluvias que hubo el fin de semana, pero de todas formas en algunos puntos puede llegar a ser regular. Para la tarde, 27 grados de temperatura en la zona metropolitana, 17 en el amanecer, combinación de nubes y sol. En la tarde se nubla más y comienzan los chubascos y las tormentas eléctricas. Lagos de Moreno con 26 y 16, la misma situación. Lo mismo en Colotrán, 30 a la tarde, 16 en el amanecer de mañana. En Ciudad Guzmán, 28 a la tarde, 17 en el amanecer, también con chubascos y tormentas eléctricas. Combinación de nubes y sol en Puerto Vallarta, 30 grados por la tarde, 25 en el amanecer. De ocurrir algún chubasco, algún aguacero, sería para la zona de las montañas. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana vamos a seguir con ese régimen del final de la tarde, la noche, con chubascos, tormentas eléctricas, 27, 28 grados la temperatura, 17, 18 en el amanecer. Ese es el tiempo. Continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos.